Y ahora tenemos que hablar de triatlón y vamos a pasar de página porque nos está escuchando y un honor realmente tenerla aquí con nosotros, heredera de un apellido bien olímpico, como dice el título, Romina Biagioli, que será la representante de triatlón en estos Juegos Olímpicos para Argentina. Romy, muy pero muy buenas tardes. Gracias por este rato aquí en Deporte B Central. Te damos la bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Bien, bien, perfecto. Bueno, ¿qué hora es allá? ¿Qué hora es en Italia, en Livigno? Y acá son las 7 y 40 por ahí. 7 y 44. Son 5 horas más. Bien, bien, perfecto. Vimos que está medio, por lo menos te vimos en las redes, que estaba medio fresquito. ¿Cómo te vas llevando ahí con el tiempo? Esperaba más frío, yo sabía. Estamos a 1900, 1800, 1900. En las rutas, para cuando salimos a pedalear, podemos subir un poquito más, a más de 2000. Pero la verdad que es de esos fríos raros que, o sea, no hace falta abrigarse tanto. Hay días que está muy lindo también. Pero bueno, la altura siempre claro. Es un poco más fría y cuando baje a Milán ya, bueno, ahí va a ser más calor. ¿Y cómo estás preparando ya estos días, estas semanas previas a lo que va a ser tu debut en un segundo Juego Olímpico, teniendo en cuenta lo que fue tu experiencia en Tokio, competir con la costilla fisurada? Bueno, ¿cómo es este París 2024 y esta previa para vos? Bueno, vengo entrenando mucho, destruido la verdad esta semana. Normalmente la altura, voy a hacer altura hasta el 30 de junio. Esta es mi primera semana de altura, que los primeros días se hace bastante tranquilo, después se empieza a poner un poco más pesado en tema volumen, intensidad, los entrenamientos. Voy a estar hasta el 30 acá en Livigno. Bajo a nivel del mar, bajo a Milán, voy a estar entrenando en el club de DDS, es un club en Séptimo Milanese donde yo entrené años anteriores. Entonces, bueno, elegí ese lugar porque me siento cómoda, conozco al entrenador, quien fue mi entrenador en 2013, 2014. Y bueno, como preparación voy a utilizar la Serie Mundial de Hamburgo el 13 de julio, que va a ser la única oportunidad que tengo previo a los Juegos de competir en una serie mundial, ya que yo no compito a ese nivel desde el 2015. Y bueno, nada, ya el 24 entraría para la villa y compito el 31 de julio. Bien, Romy, bueno, no es un dato menor lo que decís, porque el sistema de clasificación es diferente para cada atleta y para cada región. Y bueno, nombraste recién lo de la Serie Mundial. ¿Qué te causa, bueno, volver a estar entre, digamos, la elite de la elite, con lo que te vas a encontrar seguramente, o con muchos te encontrarás también en los Juegos? ¿Y cómo fue el sistema clasificatorio para vos, en el que sabemos que tuviste que viajar mucho, obviamente, como le sucede a todos los atletas argentinos o a la mayoría? Bueno, antes que nada estoy feliz de poder volver a ponerme en situación de carrera con las chicas que voy a estar compitiendo en París. O sea, siempre quise, intenté, quería hacer el evento test, pero bueno, el triatlón es un deporte que se clasifica por ranking, hay que llenar unos casilleros de ese ranking, hay que competir mucho. Y bueno, a veces estoy súper agradecida del apoyo que se me brindó para competir, pero bueno, a veces hay que relegar, yo tuve que relegar mi clasificación estratégicamente al sistema, al ranking, digamos, al sistema de Nueva Bandera, que es el ranking, digamos, el primer país que no está en el ranking olímpico, o sea que yo tenía competencia más continental, digamos. Claro. Y no tuve quizá la posibilidad de salir de América, digamos. O sea, no tuve la posibilidad de competir en series mundiales por Europa ni muchas Copas Mundo fuera de América. Sí tuve la posibilidad de hacer las Copas Mundo que estuvieran cerca, como Brasilia, Viña del Mar, que fue después de los Juegos Panamericanos, pero bueno, no más que esa. La última que pude hacer antes de que cierre la clasificación fue Huatulco, en México. Uh-huh. Y bueno, nada, si bien sé que estoy fuera de ese ritmo de carrera, no es que mi entrenamiento no sea acorde, pero bueno, hay que volver a ponerse en esa situación, así que estoy feliz de poder intentar ahora una buena actuación en Hamburgo. ¿Y cómo haces para, desde lo emocional, no entender cuál es la situación y que te encantaría estar, obviamente, en el circuito mundial, pero
que por diferentes circunstancias y vicisitudes que suelen ser frecuentes en el deporte nacional, bueno, te toca hacerlo a nivel América. Desde lo emocional, ¿no? ¿Cómo te preparas para decir, bueno, ok, esta es mi realidad y la llevo adelante lo mejor que puedo? Tal cual, así tal cual, buena pregunta. Esta es la situación, tengo que estar agradecida que vuelvo a estar clasificada en mis segundos Juegos Olímpicos. Esta es la situación en la que estamos y voy a dar lo mejor desde lo que tengo. Hoy por hoy puedo estar haciendo una buena preparación. Estoy acá en Liviño, estoy con mi entrenador, estoy con quien fue mi entrenador en mis comienzos. Tengo la fortuna de poder compartir entrenamientos con chicas de nivel, son unas chicas que están de Italia acá. Y bueno, para mí esto también son experiencias que no vivo hace años, porque yo no venía a Europa desde hace un montón. Y nada, aprovechando cada situación que puedo. Ayer pude compartir un entrenamiento con una de las chicas de Italia y nada, valorando esos momentos. Y bueno, sí, es la situación. No tuve la posibilidad de competir al nivel que voy a estar en París. No tuve la posibilidad de hacer el evento test, por lo que voy a testear el circuito, lo voy a testear en la carrera, digamos. Obviamente en el reconocimiento del circuito, pero va a ser todo nuevo para mí. Sé que hay algunas cosas a tener en cuenta, como la corriente del río Sena, que me lo han dicho, que ya lo han comentado, las chicas que han podido ir, que va a ser todo... en los caminos no es un pavimento, digamos, como estamos acostumbrados, sino que es todo empedrado. También esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Uno está acostumbrado, yo no estoy acostumbrada, nunca corrí, digamos. Es distinto. Son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Así que, bueno, nada. Aprovechando la situación como se está dando y, bueno, vamos con todo porque esta es la situación que hay y vamos a disfrutar. Bien, Romy, cuando te escuchamos hoy, bueno, siempre obviamente vamos preparando las entrevistas y escuchamos la palabra de los deportistas en otras entrevistas. Remarcaste varias veces que lo que, digamos, tu mayor logro en esa clasificación a Tokio fue todo lo previo, ¿no? Que lo disfrutaste tal vez mucho más, pero que tal vez, bueno, Tokio no... Bueno, además fue un Juego Olímpico muy particular, ¿no? Con la pandemia en el medio, contaste que no te pudiste ni siquiera encontrar con tu hermano, hermano y tu hermana dentro de la villa. Sí. Un juego muy particular, obviamente, desde cualquier punto de vista. ¿Cómo te agarran estos segundos Juegos Olímpicos? Ya con la sonrisa se nota que le estás disfrutando mucho del proceso, más allá de que es tu carácter. ¿Pero qué esperás para París 2024? Bueno, si te digo... es lo que siempre digo, a veces soy una conformista de un deportista argentino. Para mí es realmente un logro y nada, tengo admiración también por todos los deportistas. No, sin menospreciar los deportes, pero el deporte individual, muchas veces estamos solos. Yo tengo que reconocer que en Córdoba a veces uno entrena completamente solo. Y yo para Tokio tuve un equipo en Brasil, yo me había ido a vivir a Brasil y estuve con la selección que iba para Tokio. Entonces como que yo lo único que tenía que hacer era levantarme, ir al club y estaba ya el programa... como todo organizado, digamos, compartía los entrenamientos en altura, y eso cambió porque ese equipo se disolvió, yo volví a Córdoba, y bueno, nada, muchas veces era buscar con quién podía entrenar la natación, a veces me metí en el grupo de mi hermano, a veces me metí en el grupo de Lucas Cocha en el Kempes, y nada, sigo valorando, esta clasificación la sigo valorando porque siento que es un mérito de un poco de soledad que tuve este periodo de clasificación. Pero obviamente, sí, no llego con una costilla fracturada. Es un montón. Es un punto importante. Claro, detalles. Claro, no va a ser, no significa que no venga con unas molestias, vengo media. La edad también ya empieza a jugar en contra, ¿eh? Y nada, qué sé yo, tengo la posibilidad, no estamos en pandemia, tengo la posibilidad de estar entrenando en un buen lugar, así que obviamente siempre uno va a querer mejorar el puesto que logró en los juegos anteriores y obviamente, pero bueno, me reservo, quiero hacer la mejor carrera que se pueda hacer ese día. Y que no haya las particularidades que tuvo la pandemia, ¿no? En el
2021 cuando se hicieron los Juegos de 2020. También va a ser que un ambiente sea todo distinto, ya desde la ceremonia, desde que no se puedan usar lo que no sea necesario usar los barbijos, que se puedan ver las caras, que puedas encontrarte con deportistas. ¿Pensaste con quién te gustaría encontrarte? ¿A quién te gustaría sacarle o pedirle una selfie? A todos. Ahora este año... Y claro, este año quitarse. Que no voy con ese estrés, que creo que lo puedo manejar un poco mejor. Realmente Tokio a mí me superó. Fueron unos juegos que, si yo bien yo venía trabajando con el psicólogo, todo, te soy sincera, cuando entré a la villa fue todo un wow, como un shock. Y quizás no me permití disfrutar mucho el juego en sí. Como dije siempre, disfruté todo el proceso y la persona en la que me convertí para lograr ese juego. Pero quizás los juegos no logré disfrutarlos de la manera que se disfruta un juego olímpico. Es un evento que es cada 4 años, es un porcentaje muy bajo que tiene la posibilidad de estar en esa línea de largada. Y nada, o sea, este año sí, con todos me voy a sacar fotos si puedo. Bien, Romy, bueno, y para ir cerrando, así también te dejamos descansar y nosotros, porque ya en un ratito ya también cerramos. Yo sí, particularmente, y Laura lo sabe, siento una gran admiración por los triatletas porque me parece que es un deporte muy extremo. O sea, no solamente que tenés que nadar en aguas abiertas, tenés que andar en bicicleta y después también tenés que correr. O sea, súper completo, muy, pero muy exigente. Y además que te exige también trabajar en soledad, ¿sí? En muchas ocasiones, como bien vos lo dijiste. El equipamiento también, bueno, sabemos que hace poquito también te llegó la nueva bici, sí, creo que fue el mes pasado, ¿no? Monta, sí. Bien. Sí. ¿De quién? ¿De qué marca es? Cervelo, la S5. Ah, perfecto. Besos. Ahí. Ah, sí, gracias por mandar gracias. La bici. Siempre hay que hacer la tarea. Bueno, ¿cómo, desde muy, bueno, chicas, sabemos que cuando fuiste a Entre Ríos una vez, en una, ¿cómo es? Emblemática carrera en Entre Ríos, te enamoraste del triatlón. Bueno, ¿cómo fue y por qué te gusta tanto un deporte que es tan completo pero tan exigente? Bueno, justamente en La Paz fue mi primera competencia de LIF en Entre Ríos y nada, me di cuenta de lo duro que era en esa carrera. Yo, en esa carrera tuve la posibilidad, había chicas que habían ido a buscar el puntaje para Beijing y bueno, y logré ver las referentes como Helen Jenkins, Bárbara Rigueros, y para mí me enamoré. De hecho, quedé última, la sufrí como nunca. No estaba preparada, era bici prestada, no tenía el nivel, es así, es la realidad, 2008, no tenía el nivel. Yo había empezado en el 2007 con el triatlón y no tuve ese pasaje que tuvieron todos de pasar a juvenil, de jugar un poco en el triatlón. Yo empecé con el triatlón y empecé a hacerlo profesionalmente. Claro. Entonces, como que, obviamente, fue un golpe. Y creo que, en vez de ser un golpe de decir, no hago nunca más esto, quedé última, soy un desastre, fue lo que me prendió la llamita de decir, no, yo quiero estar ahí, quiero estar más adelante. Y sé que no es solamente lo que quiero competir acá en Argentina, me enamoré de la... Yo siempre digo de la alfombra azul, me volví loca a ver esa alfombra. Es muy, o sea, digamos, es lo que caracteriza al triatlón internacional. Y bueno, nada, yo quería estar ahí y me di cuenta ahí en La Paz. Bueno, no solo querías estar ahí, sino que además ahora estás yendo a tu segundo Juego Olímpico. Para nosotros es un placer tenerte, sabés que tu casa es Deporte B Central y cada vez que nos necesites vamos a estar a disposición para vos. Y es un orgullo que una deportista como vos nos pueda representar a los argentinos. Muchas gracias, chicos. Les agradezco muchísimo la nota. Muchas gracias, Romy. Gracias a vos, y todos Romy. Los éxitos.